A lo largo de más de 20 capítulos que componen nuestro historial en el canal, hemos podido entender la motivación que alienta al ser humano a crear cosas. Y tal como lo dijimos en nuestro primer capítulo que le dedicamos al Gillette Vértigo, todo lo grande comienza con un sueño. En esta ocasión con el sueño de Martin Griffin. Martin Griffin es el responsable de la existencia de este circuito, pues en 1938 era el actual alcalde del poblado de Bathurst, Nueva Gales, en las lejanas tierras australianas. Como estrategia para acabar con la crisis económica y laboral que se vivía durante la depresión, en 1930 el gobierno australiano tuvo la genial idea de fomentar el turismo a la zona, con un arriesgado movimiento, el cual consistía en desviar los recursos federales a la creación de una carretera con una impresionante vista panorámica. Pero no fue hasta 1938, cuando Griffin logra conseguir la autorización para utilizar este sucio y descuidado camino como un recinto oficial para carreras, y así celebrar el mismo año el primer evento. Comenzando aquí la historia de este espectacular circuito, el cual hasta la actualidad sigue vigente. También conocido como Bathurst Motor Speedway, es un recinto el cual es utilizado tanto como pista de carreras como camino público, al igual que el circuito de Mónaco. En su peculiar forma del trazado, nos transporta a esa época, en la que la estrategia primordial en los pilotos no era otra más que la gallardía que demostraban al conducir a extremas velocidades en esas peligrosas curvas de grandes pendientes, con cambios sustanciales de elevación, pues hay una diferencia vertical de 174 metros entre sus puntos altos y bajos. Una característica que ya viene incluida en el nombre es la majestuosa vista panorámica que nos ofrece, la cual es matizada con la adrenalina creada por Hell Corner, The Diaper y Forest Elbow, las curvas más impresionantes y peligrosas del circuito. A lo largo de sus más de 80 años de historia, ha albergado numerosas competencias de distintos tipos de vehículos, tales como motocicletas, monoplazas, gran turismos y turismos. Entre ellas, se destacan las carreras de resistencia, en especial los 1000 kilómetros de Bathurst y las 12 horas de Bathurst, así como el Gran Premio de Australia de Automovilismo y Motociclismo. Como ya lo mencionamos, a pesar de su fama mundial como circuito de carreras, Mount Panorama permanece en sus caminos públicos, que se utilizan para acceder a las numerosas casas, granjas y otras propiedades ubicadas a sus lados. En días sin carreras, los autos pueden conducir en ambas direcciones alrededor del circuito sin cargo alguno, pero hay un límite de velocidad estricto a 60 km por hora, y la policía patrulla regularmente el circuito para imponerlo. Como curiosidad, Mount Panorama sería el primer circuito del continente oceánico en salir en un videojuego, originalmente en la saga de Gran Turismo, y posteriormente en otras franquicias como Real Racing. ¿Te gustaría algún día conocer este circuito? Es realmente sorprendente, con esos paisajes dignos de una postal. Te invitamos a suscribirte al canal, que le des like y nos recomiendes. Eso nos ayuda mucho a seguir trabajando. Muchas gracias y recuerda que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.